Aquí. Hoy nos dio locha, nos dio pereza entrar corriendo porque estamos más relajaditos aquí. Parece que estamos cómodos. Estamos en modo playa. Y como uno en la playa es súper relajado, pues decidimos entrar desde acá. ¿Cómo están? Miren qué montón de flotadores que tenemos, ¿sí o qué? El show se vino hoy para la playa, piscina, flotadores, relajo. ¿Usted está relajada aquí, en no, serio? No, mira. O sea, la verdad, preferiría estar en la playa porque aquí me deslizo un poco. Me regó la bebida y todo. Porque hoy vamos a hablar de playa, de piscina, de ese momento en el que relax. Nos sentimos súper relajados, como en vacaciones. Descanso, familia. Ay, sí. Parche. También puede ser amigos, no solo familia. Relajo. Pasa qué rico. Qué belleza, ¿cierto que sí? Ay, qué rico la playa. Es que la verdad es que estar en la playa es un parche, ¿sí o qué? Es delicioso estar en la playa, en vacaciones, sin tener que pensar en nada de trabajo, en problemas. Mar y arena son sinónimo de vida buena. Va a broncearme un ratico mientras usted manda usted el parcero. Le hace falta listo. Un poquito de sol, le hace falta. Mientras manda el parcero. Vamos a mandar entonces, porque la playa, porque el mar, porque la arena es parche. Esto es... ¡Un parche! ¡Hagamos un show, el parche! Uy, bronceame un poquitico ahí. ¡Hey, parceros! ¿Qué tal? Por aquí el parcero, el popular número 8. ¿Cómo es de calidoso pasear? ¿Cómo es de calidoso, parcero, ir a la playa o sollársela en la piscina, parcero? Eso también habla de los estratos sociales, la gente, parcero, que tiene esa posibilidad que no vamos para Cartagena, vamos para Cancún, vamos para otro país. Y a los que no podemos, parce, pues nos toca, parcero, tirar, si me entiende, tirar piscina en el barrio calidosito. Parce, uno ponchase esa pantaloneta que es con la que duerme, por lo regular la pantaloneta con la que salió el hermano de uno, el mayor del colegio, parcero, porque uno lo que hace es heredar la ropa, uno no compra ropa, uno hereda la ropa, parcerito. A esa gente del barrio que se las da de pinchado, parce, que dice, no, estuve viajando. Mentiras, parcero, parchados en la terraza, en la plancha de la casa, parcero, allá mijo, vea. Tirado, parcero, explayado, niño, chupando sol para después subir fotos y decir que estaba, parcero, para paseando en Cartagena. Parcerito, calidoso esa gente, parce, que compra los vestidos de baño y tal, y se cree muy elegante y muy sorneros y tales, pero les da pena salir en calzoncillos, parce, o en ropa interior, que es prácticamente, parcero, lo mismo. Uno no entiende eso, parce, lo que sí. Pero bueno, parcero, ya saben, invitados a que sigan parchando, a que se la sigan soñando de las vacaciones, ir a pasear, sea, parcero, en el mar o en la piscina, pero parcerito, estar ahí parchados en familia. ¡Ey, calidosos! Aquí el parcero del 8 presente. En el mar, sí, en la piscina, en el mar, en la piscina. Ahora sí entramos con toda la actitud. Bienvenidos, acabamos un show. Ya nos desperezamos un poquito, ya nos relajamos, nos bronceamos. ¿Cómo me quedó el bronceado, David? Espectacular, en el punto que es. En el punto Canelita Hollywood. Me encanta, genial. Bienvenidos a este programa. Ya saben, todos los jueves a las 10 de la noche, los juernes, para comenzar el fin de semana. Juernes, 10 de la noche, posiblemente ustedes si estén más cómodos allá en la casa, en la comodidad de la cama, en su pieza, no como nosotros que estábamos, era ahí como, ay, como sufriendo un poco sobre esos flotadores. Con ganas de tener una playita cerquita o una piscina aunque sea además, el barrio. Sí, además esos flotadores tan hermosos que ustedes ven, si se antojaron de alguno de ellos, son de flotadores Swimming and Dreaming. ¿Cómo dice? Swimming and Dreaming. O sea, es que bailando. Bailando nadando, y gozando. ¡Qué nadando malindo! Y soñando. Para que se antojen, vean, está muy chévere. Vaya montese al pollo, vaya montese al pollo, vaya montese. Tenemos ese tema, la playa y las piscinas, y tenemos también invitados. ¿Invitados? Sí. Venga para acá para que presentemos al primero, ¿le parece? Trovador, ¿sí? Rey nacional, músico, libretista, humorista, un hombre divertido, buen conversador, buen mozo, dice usted también. ¿De quién estamos hablando? ¡Él es Juan Pablo Martínez! ¡Ahí sí! ¡Ay, amigo! Vea, salude. Hola. Por una pasarela que le tiren billeticos de 2000, eso no va. Tírele, pavo, no vino al programa, ¿dónde? ¿Cómo estás? Le tiramos monedas. ¡Qué
¡Qué más guapa! Que no me dijeron que era playa para venirme en pantaloneta. ¡Ay, hombre! Pero la playa... ¿Cada cuánto vas a la playa, hombre, Juanpa? Yo le perdí el gusto a la playa, Pau. Sentate, venite como en la casa. Adelante, bienvenido. Yo le perdí el gusto a la playa porque es que las playas públicas de Colombia, uno va a estar tranquilo y no lo dejan. No, llega un vendedor ambulante con las conchas. Sí, eso es verdad. Al ratico llega otra, y es que hacerle masajes que para que uno no se estrese, y lo estresan más insistiéndole para pa no estresar. Abanicarlo, vea. Aquí vino a que esos, lo consintiéramos. Esos cócteles de camarones peligrosos. Los que tienen radiación. Ostras. Pero yo les voy a enseñar a identificar cómo saber que está malito el cóctel. A ver, ¿cómo es? Usted se come el cóctel. Ajá. Se acuesta. Cierra los ojos. Si usted abre los ojos, y lo que ves el techo de un hospital, estaba malo el cóctel. No, pero... Peligroso. Pues, o sea, ya se dio cuenta cuando yo apaqué. Peligroso. Oiga, peligroso los masajes que también empiezan diciendo, venga, le hago la demostración, venga que esto es gratis, y usted se deja poner la mano encima y se le fue la quincena. Bueno, vamos al siguiente paso. Juan Pablo se va a poner la narizona, señoras y ¿la señores. ¿Qué? La narizona, ¿cómo te va con esas pantalonetas de baño? ¿Qué estilo tiene Juan Pablo para la playa? No, yo piernita tengo. Yo lo que no puedo hacer es quitarme los zapatos. Necesito microporo. ¿Por qué? ¿Cómo decirlo? O sea, ¿no capté el chiste? No, es un chiste, es algo muy triste incluso. Ah. ¿Usted está relacionada con la palabra onicomicosis? Sí. ¿Tienes? Es que mi hermanito tiene onicomicosis, entonces yo por no dejarlo solo a él, yo no me quito los zapatos, ¿sí me entiendes? Ah, no es que yo tenga ni nada. Muy comprensivo, muy lindo, muy lindo. No, yo por eso prefiero ya decirme como para Miami a un crucero. ¿Algo más relajado? Sí, para las Bahamas, que uno en el mar de Miami no ve especies exóticas. ¿Cómo cuáles? Usted ve un tiburón por ahí, usted ve una raya, usted ve un cubano pasando en una balsa, usted ve cosas diferentes, ¿sí me entiende? Ay, hombre, Juanpa, lo mejor de ir a la playa o ir a piscina es tener uno el parche de amigos, porque es como el combo, tomarse alguito, hablar bobadas, mirar el mar o la piscina en compañía, es una maravilla. Mejor irse a la playa con la novia o con los amigos. No, con los amigos. Entonces llamemos a un amigo de Juanpa. ¿Quién viene? A un amigo. Tenemos un segundo invitado. Uy, raro en este programa, segundos invitados. Bien, me gusta la canción. Hoy es un programa exclusivo. Segundo invitado de hoy. Con ustedes en Hagamos un Show. Diego Alexander Gómez Pichico. Medio metro de puro sabor. Pero me quito las gafas por dos manos. ¿Qué más? ¿Sabes? ¿Cómo vas? Hey, ¿qué bien, no, bien. ¿Cómo estás, pues? ¿Cómo vas? ¿Cuántos besos se usan en Colombia? ¡Qué beso! Quedan directo y mamá de la que me acaba. ¡Chingo! ¿Cómo van? ¿Bien? Feliz de tenerlos acá, ustedes que son unos de esos de los más duros del humor aquí en Colombia, Latinoamérica, en el universo entero. Duro, duro ir a la playa hoy en día. ¿Por qué? ¿Plata de dónde? ¿Plata de dónde? ¿Plata de dónde? ¿Plata, piscina de dónde si no hay playa? Piscina de ir a la playa. ¿Le gustó el flotador? Sí, eso está muy bueno. Eso ¿cuál está flotador? Buenísimo. ¿Cuál de todos? Puro flotador. ¿Este? Vea, la sandía. Es que ¿cuál de todos? ¿Este el flamingo? Mentira. El ¿cuál? ¿Pollo? Este es el que le metió. ¿Cuál es el que le queda la medida a Pichingo? ¿Cuál le queda la medida? Vea, puro flotador de bendecida. Pongámosle flotador a Pichingo. Pa. Puro flotador de bendecida. Toda bendecida sale un flotador de esto en piscina. Vea. ¿Oíste? A ver, un flotadorcito. ¿Cómo es que llama este? ¿Cómo es que llama este? El flamenco, el flamingo. Un jugador de Tolima ve esto y sale corriendo, le digo sinceramente. Vea qué belleza, vea. Y se pega de acá, vea. ¿Ah? Se agarra de acá. Yo que me ahogo en un vaso de agua. Pichingo, ¿no le baja más de ahí por qué? ¿Por la nalga o por qué? No lo creo. ¿Qué? No creo. Eso sí baja. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de ir a la playa o a la piscina, Pichingo? No, a mí no me gusta casi nada, salir de la ¿serio? Casa, me gusta ir a la playa porque uno se va, es que para la playa, uno se va, es que para Tolú a descansar de los vecinos y llega y ya están todos. ¿No? Ve, piche, ¿usted queda por aquí, hombre? Yo salí ayer. Ay, yo salí en el bus, en el 280 salí yo. Ya, yo iba atrasito. Eso a mí no me gusta casi. Uno llega y es que para ver gente diferente y lo primero que ve en la playa es un man con gafas, camiseta de Nacional, con un bafle escuchando Ryan. Siempre pasa. Eso dicen ustedes, cuando uno los mira, no están aburridos, están así con los ojos, vea, abiertos, viendo puras nalgas, viendo puras mujeres,
mentira. Ah, Pichingo. Eso es mentira. Sí. Pichingo, sí. ¿Se acompleja usted cuando va a la playa y ve esos cuerpos esculturales de hombres pasar, desfilar? ¿No? ¿Usted está insinuando que yo no tengo cuerpo? ¿Qué? Yo tengo un cuerpo muy, muy, muy escultural. Venga, ¿ah, sí? Muéstrame, ¿qué le pasa? Yo el rating aquí, la chiri. Le cuento a mí. A él le gusta llevar a la señora a la playa. ¿Ah, sí? Que porque sí, es la única forma de que monten buen gusanito. ¿Sí? Hay diferencias de gente que va a la playa. ¿Por qué? Cuente. Entre estratos. Por ejemplo, un rico va a la playa, llega de la playa y llega bronceadito, bonito. Canela bonito, Hollywood. Es hermoso. Uh-huh. Un pobre llega de la playa quemado, ensolado, rojo. Vea, la mujer de un rico llega de la playa pesando los mismos 55 kilos con los que fue. Sí, sí, sí. Todo rico es blanco. Toda bella, toda hermosa, con el cabello espectacular. La mujer de un pobre llega con una moña aquí amarrada, llena de arena, trenzas. Ricos llegan a la casa de la playa, llegan de la casa y los reciben las empleadas con un perro de esos severianos, esos bonitos, de esos así, que tienen todos esos, los reciben. Un pobre llega al barrio y lo reciben los vecinos y un perrito que quedaron aguantando hambre como 8 días en una terraza, apenas lo escucha, comienza a correr para allá y para acá. Vean, los ricos, lo que es que te llamas tú. Andrea, vean, los Paola, ricos. Hola, Pichingo. Paola, Andrea. Pichingo, es ese pato. Vaya, pato mejor. Vaya. Los ricos. Los ricos llegan como con 6 maletas de colores. Como con 6 maletas de colores. En una traen la ropa sucia. Ajá, sí. En la otra, la ropa que no utilizaron. En la otra traen los regalos para los vecinos, para la familia. Y así sucesivamente. Muy ordenados. Un pobre llega con un bolso que es el mismo que utilizan para llevar los guayos a jugar los domingos. Esa maleta es a reventar de zapatos y de ropa sucia. Ay, Pichingo, ¿y cómo le va a las parejas? Ya hablaba mucho de pobres y ricos. Sí. Las parejas, porque a propósito, ustedes tienen otro compañero que nos ayuda con el temita. Sí, yo fui con mi novia la última vez a la playa y tocó hacernos las trencitas porque nos ofrecieron promoción, 2x1. Entonces a ella le hicieron las trencitas y a mí también, porque como yo no tenía pelo, yo salí caminando. Yo me las hice fue en la axila, pero me salió más barato. Pero yo les dije que tienen un compañero porque tienen un proyecto súper interesante. Ustedes que son los comediantes del momento. Señoras y señores, Juan Pablo Pichingo y Cuervo. Y también tenemos a un ensalada y psicoterapeuta. Tenemos el mejor psicoterapeuta de pareja. Oiga, ¿quién es? Que tenemos... O sea, este programa es histórico. Tres invitados de lujo. Por el mismo presupuesto. Oh, my God. Hagamos un show, 3 invitados. 3 por 1. Como las trencitas. Tres invitados. Hagamos un show con ustedes. Jorge Jiménez. Que es de plata, no como usted. Vea la prudencia, la delicadeza. Jorge, bienvenido. Hágase aquí mismo. Jorge, vea, lo vamos a meter al televisor. Vamos para el televisor. De una vez. Vamos al televisor. De una vez. Eso suena a recto. Si ustedes supieran todos los estudios, las carreras, los posgrados que tiene Jorge Jiménez. ¿Ah, sí? Ay, María. Jorge, cuéntenos un poquito de su carrera, hombre, para que... ¿Cuántos posgrados, Jorge? Bueno, realmente la experticia en mi campo de la psicología es el tema de relaciones de pareja y el amor. Me gusta eso. Que es un tema que vemos la absoluta necesidad de replantearlo, porque aquí entre nos les cuento que estamos asistiendo quizás al final del amor romántico. Oh, las crisis que se están evidenciando en las relaciones de pareja respecto al amor nos ponen esa alerta. Hay que replantear. ¿Tiene que ver con la playa, las rupturas, con las piscinas? Más bien ahí se tratan de organizar un poco. No. Se reconcilia. Es que uno ya nota que ya uno con la pareja, uno ya es más frío. En cambio, uno con los amigos. Sí. Es una ternura. ¡Ay, qué lindo! Pero ustedes se enteran sobre el proyecto que tienen, porque son un grupo de amigos, de comediantes, de tesos, de profesionales. Miren, que se reunieron a analizar, pero profundamente, o sea, con sustento teórico. Del humor y otros demonios. Del humor y otros demonios. Es un proyecto que nace
porque yo miré hacia mi lado izquierdo y dije, tengo al mejor psicoterapeuta de pareja. Y miro a mi lado derecho y tengo a los humoristas y trabajadores más fracasados en el amor. Tengo que hacer algo. Necesitado. Hicimos un proyecto, un web show, un video podcast que nos pueden encontrar en YouTube como Del Humor y Otros Demonios. Nos sentamos, cuatro amigos y un psicoterapeuta, un científico, él nos instruye sobre el tema del amor desde la ciencia, nada es inventado, y pues nosotros aportamos desde nuestra infinita ignorancia, desde nuestra improvisación, desde nuestro humor musical. Oh. Es un proyecto de salud mental. A ver, pues la pruebita de amor. Claro, sí. De amor. Terminó esto de una. Esto es un proyecto de salud mental. Por favor, visiten nuestro canal. Síganos en las redes por salud mental, sobre todo la de nosotros, porque donde no libremos la inversión nos lleva... No enloquecemos. Jorge, usted que se ve serio, que se ve muy en su puesto, no, desde el concepto profesional, ¿cómo hace pasar al lado de estos demonios? ¡Estos locos! Ese es el principal reto que tengo. Si lo logro convencer a ellos de cambiar la idea que tienen sobre el amor, bien, va a ser muy fácil. Bien. De salud mental y también para uno poder relacionarse con... Salud, o sea, el amor no es la pareja, el amor son los amigos, el trabajo. El sí mismo. A sí mismo, que es mucho más importante. Uy, el de sí mismo yo sí lo practico todos los días. Muy bacano, muy bacano. Y si no hay gente en la casa, es muy, ayuda mucho para todo. Sí. Yo creo que hay que empezar por identificar si usted está enamorado. ¿Cómo saber si usted está enamorado? Yo soy Paola Pichico, vos me conocés de como 30 años, que es Andrea. Yo ya cambié el nombre. Ahí está la moda de cambiar de nombre. Yo estoy enamorado. ¿Usted sabe cómo, o sea, identifica cómo estar enamorado? ¿Sabe cuándo está enamorado? Se lo vamos a decir cantando, por favor. A ver. Estar enamorado es dejarse sacar las espinillas. Estar enamorado es recibirle un chicle con saliva. Estar enamorado es darle el Netflix a media familia. Estar enamorado es contestarle llamadas perdidas. Estar enamorado es bloquear el ganado y las bandidas. Estar enamorado es pagar la cuenta en la primera cita. Estar enamorado es... ¿Quieren escuchar más? Del Humor y Otros Demonios. En YouTube, en redes sociales. Ay, no, muchas gracias. Humor.demonios. Que hablan súper bueno, ¿cierto? Y además son todos pispos, vea. Hermosos. Con esas gafas, con ese esa perfil, barba, con esa altura de María. Juan Pablito, con esa sonrisota, vea. Para que lo sigan también en redes sociales. Estén vea, Jorito, usted sí, mal, con ese cerebro que tiene usted. Te están diciendo cabezón. Oiga, en Instagram, @jorge.jimenez.psicoterapeuta. Okay. Su servidor, @jpetroa. @pichingumor. Y además de eso, @delhumor. @humor.demonios. Y en YouTube, Del Humor y Otros Demonios, ya tenemos 3 capítulos al aire. Vaya, no se los pierda, están buenísimos. Publicidad política no pagada. Oiga, yo creo que parejas en ruptura que van a ese show se pueden reconciliar. O se acaban. Porque hay mucho tema, por ejemplo, nosotros que empezamos pues por la parte humorística, pero comenzamos a darnos cuenta de que es que en el amor hay muchos temas para tocar, hay relaciones que se terminan y uno dice, ¿por qué se terminaron? Desde la ciencia, que es lo que hace nuestro profesional, sí, dice, señor, no lo dejen terminar, relaciones que no se pueden acabar, se terminan es por falta de conocimiento. Y de comunicación, de conversación, bueno, ustedes hablan muy bueno, pero aquí también tenemos otro espacio que se llama El Reto, es decir, ¿se atreve se atreve? Hay un reto. ¡Listo! ¿Y una vez? ¡Venga para acá, venga para acá! Ustedes entraron por la pasarela y por aquí mismo tenemos la oportunidad de venga, salir. Pichingo, pero ¿qué nos van a poner? Hablan muy bueno, pero vamos a ver cuánta puntería tienen ustedes insertando en estos espectaculares portavasos. ¿Jugaron zapito? Sí, claro. Yo todos los sábados juego zapito. En las fincas, que hay piscina. Y plata es lo que hay, vea. ¿Cuánto quieres? Mírenme, lo que sea. ¿Cuántas monedas? Sí, es que me juego. Cada uno va a tener un minuto y el que más enceste monedas es el ganador de ese reto. Yo no tengo efectivo, puedo tener una tarjeta de crédito. Sí, tírela, claro. Es más. Pero con la clave. No la tire, pásenla. Vamos a poner el conteo regresivo ¿Qué se gana uno? ¿Qué se gana uno? Tres. ¿Qué hay? No hay premio. Regalo sorpresa. Está parqueado afuera, pero no vamos a decir de qué se trata. Ok, ok. 3, 2, 1, conteo regresivo. ¡No! Tiene que ser desde allá. Desde acá.
Vuelvan a contar, no me hagan trampa. Tres. Dos. Ya está contando, ya. 52, 51, no, nada. No, nada. Uno. ¿Cómo? Una. Dos. A este sí jugó, uy, en la finca. Sí, es uy, que este uy, sí jugó, buenísimo. Este yo sí no sapo una. Que veía, sapo allá que lo olvidaba. En la cantina en Granada. Yo sapo que veía, sapo que lo cogía. Sí, allá. Va una. Va una. Ah, fue suerte de principiante, no, mira, ya vi. Espera, es que a mí me gusta el pasto. No. Dos, 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 dos. Y con brinquito y todo. Uy, pero ese minuto está muy largo. Más, más, más. Ese minuto está muy largo, yo creo más. Que. Hágale rápido, Andrea. Paola. Y recógame la plata, porque. Tiró tres, ¿cierto? Tres. Hacía días que no tiraba, vea. Tres, tres. Ay, 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 ay. Cuatro. Cuatro. Madre, cinco, ay, cinco, cinco, cuatro, cinco, cinco. Cinco. Oiga, aquí no tiene puntería. No, ojalá tenería. Sí. Ya tiene es que las monedas de mil son muy grandes. Vea, ¿dónde me encesto cuatro. Ay, ayúdenme a recoger las moneditas, Gordi, porque. ¿Qué jueguita tan aburrido? ¿Cuánto? Como 3 millones de pesos. Yo no sabía que hay que regalar monedas. Esta es la plata de Paola. No, parce, no. Aquí ando la liga. Moren gruesa. Oye, ¿quién se inventó este juego tan maravilloso? Por allá en el año 1800. Venga, vamos con. El psicoterapeuta. Ese sí. Ese sí. Jorge, Jorge. Saque la cara por los demonios. Jorge lo hace conciencia. Jorge mide el tiro. Uy, pero sí. La veo dura. Yo creo que ese minuto está muy largo. ¿Por dónde es que puedo salir? Démosle 30 segundos. 30 segundos. Yo la acomodo, Jorge, que es que a mí me hicieron trampa. Venga, era. Acomódelo. Yo la acomodo, vea. Es que arranque. Hay que poner así, arranque ya. Vamos a contar. Hagamos de 30 segundos. Dele. No, no, un minuto. Huh. Ay, güey, madre. Ah, sí les pega. Vamos, vamos. Sí, le pega. No le entra, pero nada, le pega. Nada. Cero. Eso. Ah, no, están bajando los flotadores. Nada. Ay, casi. Ay, casi. Ay, entró y salió. Qué maravilla. Nada, nada. Eso pasa mucho. Una, 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 una. Una, una, uno. Le voy ganando igual. Nada, nada. No. Oh. No, eso no, no es tuyo, suyo, Jorge. Para eso estudió. Para eso estudió. Vamos, vamos, Jorge. Sí se puede, sí se puede. Se acabó la plata, vea. No, dale más, dale más. Más, más. Entre. Ya, se acabó el tiempo. Ya, ya, pero. ¡Tiempo! Recogedores de monedas, recogedores de monedas. Vamos, Juan. Voy ganando, voy ganando. No, yo soy más de malas para los concursos. Recogedores de monedas. Pam, pam, pam. Ahí es que gana Juan Pablo. Yo nunca me he ganado un concurso. No. Y ahora que reciben un machetazo en la cara, y sí me lo gano. Yo he visto que han recogido monedas y no me la han dado. ¿Qué se habrán hecho? Se perdió todo. Esta de mil sí me la coleo. Yo la de mil sí. Ay, hay camarógrafo que recogió lo de pasar. Pillado. Listo, siguiente. A partir de... ¡Tres! Vamos con conteo regresivo. Tres, dos. ¡Uno! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Uy, una, uy una. Es que eso es con calma, papi. ¡Uy! Muy bien, oh en el gordito. Dos. Casi. Dos. ¡Tres! No, ¿qué sí la metió? ¡Ay, Juanpa! ¡Cuatro! Y en el mismo hueco. ¡Ah! No, es que tiene técnica y todo. ¡Uy, Juanpa! ¿Cinco? Sí. ¡Ay, no! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Oh, my God! ¡Ay, no, Juanpa! ¡Ay, Juanpa! ¡Uy, se Juanpa! Buenísimo. ¡Ay, qué rico, Juanpa! ¡Sí! ¡Ay, Juanpa, qué rico, Juanpa! ¡Enchólamelo, Juanpa! ¡Enchólamelo! ¡Cuatro! ¡Siete! 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 Tiempo ya, ¿no? ¡Bravo, bravo! ¡Uy, Juanpa, qué sexy te ves encholándolo, Juanpa! ¡Listo! O sea que el ganador de este reto... Descubrí mierda. El talento de Juan Pablo es la ranita. El tejo. El tejo también. El ganador de este reto fue Juan Pablo. Muchas gracias. Se ganó un fuerte aplauso de este público. Fuerte aplauso. No, y ya. Y un flotador. Bueno, la paleta. ¿Cuál escogen? Escoja flotador para cabalgar en esta flotador. Despedida de hoy. Escoja. Sí. ¿Cuál es? Puede ser de estos, de estos, de estos. ¿Cuál los me que quiera, Juanpa. O sea, usted ya encholó, enchole de todo. No vaya a sacar eso. No vaya a sacar eso. Si usted lo que necesita es una media naranja. ¿Cuál es que eres? No, más allá de uno pequeño, porque yo vine en bus para allá, me suena en el Conatra. Vámonos, vamos oye, bueno, a navegar. Muchas gracias por acompañarnos, chicos. Y mucha suerte. Mucha suerte con ese proyecto tan bacano. Del humor y otros venga demonios. Para acá, Jaime. Jorge, Andrea. Andrea, ¿vio? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué talento encholado. Recordarle tienes. Al público del humor y otros demonios. También nos estamos presentando en la ciudad de Medellín. En las páginas se encuentran toda la información. Hola. @humor.demonios en Instagram y en YouTube del humor y otros demonios.
Jorge. Muchas gracias nuevamente Pichingo. A nuestros flotadores Swimming and Dreaming que nos dieron toda esta decoración tan espectacular. Y nos pusieron a navegar. ¡Chao, chicos! Y estos hagamos un show, hagamos un show, hagamos un show. ¡Dale, pues, cállalo, Pichingo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!